Tu Pechazo Perú. Muy buenas tardes, ya estamos en el canal de Tu Pechazo Perú. Hoy vamos a entrevistar a esta hermosa niña, ayacuchana, huamanguina, ella. ¿Cómo se llama tu mamita? Yoshi. Yoshi, ¿qué le dirías a tu mamita en su día? Feliz día. Feliz día, mamita, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Nos encontramos con otra huamanguina, ayacuchana, una niña hermosa. Y a ella también vamos a preguntarle la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama tu mamita? Vilma. Vilma Quinto Caguana. Muy bien. ¿Qué le desearías a tu mamita en ese día tan especial, Día de la Madre? Bueno, que la pase bonito y que la aprecio mucho. Sabe que la quiero y la amo con todo mi corazón. Excelente, muchas gracias, muy amable. Bien, encontramos otra niña hermosa de acá del colegio. Bien, también vamos a preguntarle cómo se llama su mamita. Lucy. ¿Qué valor tengo? Lindo. Entonces, en este día que estamos llegando al Día de la Madre, ¿qué le dirías a tu mamita en su día? Que la quiero mucho y que es muy especial para mí. Muchísimas gracias. Y continuamos con su querida amiga y está también presente. ¿Cómo se llama tu mamita? Josefina. Josefina. Su apellido. Herba Zamparo. Listo. ¿Y tú qué dirías en su día a tu mamita? Que gracias por todo lo que hace por mí todos los días y perdón por muchas cosas que yo lamentablemente le dije. De verdad, muy sentido pero hermoso. Muchísimas gracias, chicas. Nos encontramos con otra hermosa niña acá ya, entrevistando por el Día de la Madre a todas las hermosas niñas huamanguinas ayacuchanas. ¿Cómo se llama tu mamita, mamá? Mercedes. Mercedes. ¿De qué escuela eres tú? Jesús José y María. Jesús José María. ¿Qué le dirías en su día a tu mamita? Que la quiero mucho y es mi guía de seguir en esta vida que ella me dio. Qué hermosas palabras, de verdad. Seguramente tu mamita va a ver este video y de verdad lo va a sentir mucho cariño por ti. Bien, nos encontramos con otro niño y vamos a preguntarle cómo se llama su mamita. ¿Cómo te llamas tú? Jocelyn. Jocelyn, ¿qué le dirías a tu madrecita en su día? En su día le diría que lo quiero mucho y ella me ha dado la vida, por eso yo le quiero mucho. Ella es la mejor que me ha dado la vida, por eso yo la quiero mucho. ¡Ay, excelente! ¡Qué bonitas palabras, de verdad! Palabras que llegan al corazón. Yo sé que tu mamá estará contenta al ver esto. Este es tu canal, Tu Pechazo Perú. Nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y también en YouTube. Bien, entonces nos encontramos con otra familia más, con otra hermosa niña más. En esta oportunidad vamos a preguntar, ¿cómo se llama su mamita? ¿Cómo se llama tu mamita? Apellido y todo. Anaida Raquel. Ah, ya, muy bien. ¿Qué le dirías en su día a tu mamita? Que la quiero mucho y que la pase bien. Muy bien. ¿Entre qué colegio es o escuelita? Jesús José y María. Jesús José María, ella es una hermosa niña huamanguina y acuchana y hoy nos está expresando también su cariño, su amor hacia su madrecita. Muchísimas gracias, muy amable. Bien, entonces seguimos recorriendo todos los colegios, todas las escuelas y en esta oportunidad nos encontramos con dos hermosas niñas. A ver, vamos a preguntarle cómo se llama su mamita. A ver, ¿cómo se llama tu mamita? Antonia. ¿Antonia qué? Mendoza García. Antonia Mendoza García. Bien, ¿qué le dirías en su día a tu querida madre? Que la quiero mucho y le deseo lo mejor. Excelente. ¿Y tú y yo cómo se llama tu mamita? Mi mamá se llama María Elena Josquemaita Flores. Eso. ¿Ella dónde se encuentra ahora? En la casa. Bien, entonces, ¿qué le dirías tú a tu madrecita en su día? Que la quiero mucho y que es la mejor mujer del mundo. ¡Ay, qué bonitas palabras! ¡Qué bonitas palabras! Yo sé que tu mamita va a ver y va a estar orgullosa de ti. En mis días y en mis noches, me muero y me despierto, mis sueños te contemplo y te digo, ¡ay! ¡Ay, chaval!